plantear desde ya la posibilidad de que a futuro se ingenie una estrategia que permita la optimización de los recursos. Yo daré mi voto positivo para el proyecto, pero quiero dejar constancia que no estoy de acuerdo con que a futuro se sigan invirtiendo recursos por cerca de 65 millones de pesos en capacitaciones y en talleres, cuando metodológicamente existen instituciones que en asocio con el departamento y con el Instituto de Tránsito podrían hacerlo, y eso genera la opción de, como lo expresé anteriormente, optimizar el presupuesto público. Entonces el SENA puede servir. Entonces los institutos que realizan formación técnica eventualmente podrían servir. Y así un sinnúmero de opciones que existen. Pero daremos el voto de confianza para que las cosas salgan bien. Sin embargo, yo creo que son de las cosas que comúnmente se hacen. Y si hacemos más de lo mismo, pues el resultado no va a cambiar. Por eso el departamento tristemente ocupa los primeros lugares en los índices de accidentalidad. Y algo que quiero llamar la atención, gran parte de la accidentalidad en el departamento está, mucha de ella, concentrada en la zona rural, lo que demanda un esfuerzo diferente. Yo aplaudo que hayan tenido la posibilidad, como usted lo expresó, de ir a algunas veredas, a algunos centros poblados. Pero yo creería que debe haber prioridad en lo que significa la capacitación, con medios tecnológicos, con innovación, para que la ruralidad conozca, porque hay muchísimo accidente en la zona rural, claro, en los sectores urbanos también. Pero habida cuenta de la presencia institucional, de la autoridad, los cascos urbanos tienen mayor autoridad y control. De ahí que también sugiero que ojalá a futuro puedan ustedes plantear algún plan que permita llegar a lo rural para minimizar los accidentes en estos sectores de nuestro departamento. Muchísimas gracias.